Les agradecemos en nombre del Club Central San Carlos la participación de ustedes en esta conferencia de prensa. La verdad que para nosotros es muy importante, lo hablábamos recién con el presidente, de que por suerte no es la única que estamos haciendo en estos tiempos. Hicimos la conferencia de prensa de presentación del bingo, la preconferencia de prensa del torneo nacional de tenis, y ahora nuevamente nos estamos juntando para anunciar en nuestra institución una nueva actividad que va a ser la de patín artístico. Acá nos acompañan las profesoras que van a estar a cargo de esta disciplina, y la verdad que es un gran orgullo para el club poder contar con un ámbito de un nuevo deporte para que todos los chicos y chicas de San Carlos puedan practicarlo, y una nueva actividad para nuestros socios. También la semana pasada hemos vuelto a competir en el torneo de la Asociación San Carlina de Bochas, así que bueno, lo importante es que estamos logrando sumar cada día más actividades, y esto para nosotros es una gran alegría y una gran responsabilidad. Yo voy a pasar al presidente para que también se dirija a ustedes, y después las profesoras se van a encargar de darle más detalles de esta nueva disciplina, que la verdad es una alegría muy muy grande para la institución. Bueno, gracias por estar todos ustedes. Como presidente de esta institución, la verdad que estoy muy contento porque seguimos sumando en una época dura para lo que es la parte, sabemos muy bien, de la economía, que está en pleno receso, estanquedad, y nuestro club que sigue abriendo puertas para engrosarse en distintas actividades. Creo que nos sentimos muy orgullosos de hacer una apertura del patín artístico acá con las profesionales que tengo a mi izquierda, Carla, Laura, ¿está bien? Está bien, bueno. Ellas van a ser el equipo oficial a partir de hoy de lo que es el patín artístico, y me parece de que en estos tiempos, como lo dije en otras conferencias de prensa, la incorporación de jóvenes, de chicos, de chicas, de jóvenes grandes o personas más adultas que se vayan incorporando al club, estamos logrando engrosar la familia de Central, y estamos logrando sacar chicos de lo que es el sedentarismo y medios, darle distintas disciplinas para que puedan su cuerpito, su mente y su formato de personas se puedan ir realizando con los años, no solamente en pensar en una alta competencia, sino en pensar en generar buenas personas. Y creo que la incorporación de las chicas de acá, nuestras profesionales del patín, nos va a dar la razón de que esto es una apertura muy, muy linda y hermosa para Central. Y les tengo que dar una novedad: creo que se dieron, después de tanto tiempo de búsqueda para poder encontrar un ámbito dentro del club, vamos a hacer el patín artístico en un salón de la sociedad rural, que la Mutual se encarga de hermosearlo, de hacerle un piso especial, y bueno, a partir de eso la actividad va a tener el espacio necesario para poder llevarla adelante. Así que gracias, y le voy a pasar con Carla, o no sé, con Laura, quien de las dos, para que empiecen a mostrarse de lo que son, de dónde vienen y lo que van a hacer. Gracias a todos.